rendición de cuentas vigencia 2020. No se puede ser buen amigo de los hombres si no se es primero buen amigo de la verdad. Buscar siempre ser coherente entre lo que cree, piensa y hace para facilitar el camino a donde quiere llegar. San Agustín. Apreciada comunidad universitaria uniagustiniana y sociedad en general, me corresponde como rector presentar a ustedes los resultados relevantes de la gestión académica, administrativa y financiera del año 2020, el cual fue un año atípico marcado por la letal disrupción ocasionada por la presencia global del virus COVID-19. Recién iniciábamos labores cuando en marzo, con sorpresa y temor, se anunciaban los primeros casos de contagio en nuestro país y en fracciones mínimas de tiempo estábamos en cuarentena. Aterrizando los pensamientos y superando las incertidumbres, fue necesario replantear las estrategias y políticas institucionales, teniendo en la mirada la protección y seguridad de todos los miembros de la familia uniagustiniana. Las decisiones tomadas nos han permitido el avance certero en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. La formación humana contribuyó al sistema educativo en casa, desde las reflexiones de rectoría, soportadas en el pensamiento pedagógico filosófico de San Agustín como ámbito fundamental para el acompañamiento formativo complementario de administrativos, padres de familia, estudiantes y docentes de la uniagustiniana. Todo este accionar y sus impactos son el núcleo central de esta rendición de cuentas, en la que es importante destacar que la institución focalizó diversos recursos financieros, tecnológicos, físicos, con el ánimo de procurar la salud física y mental de toda la comunidad uniagustiniana, preservando la vida de todos y de sus familias, acatando las disposiciones del Gobierno Nacional. La institución accionó diferentes estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes, quienes respondieron con una alta fidelidad y sus familias comprendieron con el valor de continuar en el camino de la educación como espacio liberador y libertario a partir del conocimiento. De otra parte, se mantiene la vinculación de la planta del personal profesoral y administrativa en aras de la estabilidad laboral y el cumplimiento de la misión y los valores institucionales. El informe del año 2020 se estructura de tal manera que resalta por igual los esfuerzos que se desplegaron desde todas las áreas funcionales. Por tanto, su exposición se centra en los siguientes aspectos. Primero, acciones estratégicas en el inicio de la pandemia. Segundo, indicadores institucionales. Tercero, acción académica. Cuarto, visibilidad institucional. Quinto, impacto de la coyuntura. Sexto, conclusiones. Esta rendición de cuentas está soportada en el informe de gestión del año 2020, disponible en la página web de la institución para consulta abierta y que contiene el detalle y profundidad de los temas aquí abordados. Los invito a participar enviando sus opiniones a través de la página web. Estas se tendrán en cuenta para el mejoramiento de nuestra gestión. Imposible pasar por alto la valentía, compromiso e identidad que demostró el personal académico y administrativo para dar continuidad a la prestación del servicio en las condiciones de calidad que han caracterizado nuestro quehacer y nos han permitido cumplir la promesa de valorar a nuestros estudiantes, egresados
y comunidad en general. La gratitud y reconocimiento para este gran equipo de trabajo, sin el cual hubiese sido difícil alcanzar los indicadores que se evidenciarán en el transcurso de este balance. Antes de dar paso a la presentación, quiero enviar un sincero y cálido mensaje para quienes han sentido la pérdida de seres amados. Quiero compartir con toda la comunidad este mensaje y muy agustiniano. San Agustín dice, no es lo mismo vivir que vivir felizmente. Hay 5 aspectos importantes en la vida de Agustín. El primero es el amar. Es decir, que estamos invitados a amar. El segundo es el aceptar. Qué bueno que yo acepte y a la vez que me sienta aceptado. El tercero es el corregir. Cuando uno ama, cuando uno acepta, es capaz de corregir al hermano. El cuarto es el perdonar. A veces decimos que es difícil perdonar, pero hay que hacerlo. Si verdaderamente se ama de todo corazón en el interior, es capaz uno de dar ese paso al perdón. Y por último es la confianza que nos hace también hermanos e hijos de Dios. Y como comunidad uniagustiniana debemos de tener esa confianza, creer y creernos en nosotros mismos, en nuestros propios sueños. Que San Agustín siga iluminando nuestro interior y nuestras mentes. Luego de haber escuchado al padre rector Fray Enrique Arenas Molina, damos inicio a la rendición de cuentas señalando las acciones estratégicas que tomamos durante el 2020. Primero, acciones estratégicas en el inicio de la pandemia. Uniagustiniana desarrolló 4 acciones estratégicas en el inicio de la pandemia. Primero, organización académica y la adecuación e implementación de las plataformas disponibles. Segundo, respuesta en la coyuntura pandémica con la mediación de las tecnologías de la información y la comunicación. Tercero, estrategias para el manejo emocional en el aislamiento. Y cuarto, alivio y apoyo financiero. En cuanto a la organización académica y la adecuación e implementación de las plataformas disponibles, Uniagustiniana vio la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades académicas y luego de atender las necesidades y dificultades que pudieran estar atravesando los miembros de nuestra comunidad para desenvolverse en la llamada nueva normalidad, que implicó el cambio de las rutinas laborales y académicas y conjugar en casa múltiples actividades en espacios compartidos. En ese sentido, y gracias a la inversión en tecnología y en educación virtual de los últimos años, la universitaria pudo responder a la expectativa de los estudiantes y sus familias. Logró llevar a buen término el semestre de la mejor forma, a pesar de las circunstancias particulares impuestas por la emergencia, lo que no hubiera sido posible sin la rápida adaptación, el apoyo incondicional y compromiso del cuerpo profesoral y el personal administrativo. Hoy podemos afirmar que, como familia uniagustiniana, lo hemos logrado. ¡Las clases! Las clases de los programas presenciales, tanto de pregrado como de posgrado, se desarrollan a través de la plataforma como Google, Meet, Teams, Zoom y Moodle, de acuerdo a la disponibilidad y preferencia de los profesores y los estudiantes. En el primer semestre del año nos ocupamos de capacitar 384 profesores, lo cual permitió crear 886 aulas virtuales. En el segundo semestre capacitamos y apoyamos a 272 profesores que crearon el mismo número de aulas virtuales. Esto en procura de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos y educativos. Luego de garantizar la marcha de la actividad académica, dimos paso a la toma de decisiones de diversa índole, acordes a las necesidades emocionales y económicas de la comunidad universitaria, para asegurar al máximo la continuidad en la Uniagustiniana, tanto de empleados como estudiantes.
Así, la Asamblea General y el equipo directivo adoptaron las siguientes medidas de flexibilidad académica y alivio financiero. Flexibilidad en la gestión académica. Veamos inicialmente las medidas de flexibilidad en la gestión académica. Con el ánimo de facilitar y agilizar los procesos académicos, implementamos las siguientes acciones. Ampliamos temporalmente los tiempos y flexibilizamos los mecanismos de entrega de los documentos por parte de aspirantes a los programas de pregrado y posgrado. Implementamos el proceso de entrevista virtual a través de Google Meet y Zoom. También modificamos el procedimiento de evaluación de profesores haciéndolo 100% en línea. Permanencia estudiantil. Preocupados por la permanencia estudiantil, transformamos el proceso de consejería estudiantil. Nuestros profesores se ocupan de buscar una comunicación personalizada e individual con cada estudiante que presentaron dificultades académicas o de conectividad e implementamos un protocolo de atención, apoyo y seguimiento para estos casos. Es así que se incrementó en un 94% el acompañamiento a los estudiantes. Prácticas empresariales y pasantías. Las empresas en las que nuestros estudiantes realizan sus prácticas empresariales y pasantías, al igual que nuestra institución migraron sus actividades a la virtualidad y al trabajo en casa, entonces UniAgustiniana también flexibiliza los procedimientos de vinculación, desarrollo y seguimiento de las prácticas de los estudiantes en las empresas, permitiendo el teletrabajo, el trabajo en casa o en alternancia según las necesidades de los estudiantes y de las empresas en convenio. Otros estudiantes optaron por realizar su proceso a través de trabajo dirigido. Apoyos para la comunidad UniAgustiniana. Diseñamos varias estrategias de apoyo y acompañamiento solidario, económico, espiritual y emocional para los miembros de la comunidad UniAgustiniana, como la creación del directorio UniAgustiniano en tiempos de crisis, el plan Mercando Sonrisas, programa de atención psicológica, la campaña Unidos por Ti y el acompañamiento por espiritualidad UniAgustiniana. Conozcamos algo sobre ellas. Directorio UniAgustiniano en tiempos de crisis. Creamos el directorio UniAgustiniano en tiempos de crisis, acogiendo el principio de solidaridad agustiniana en un trabajo mancomunado entre diferentes áreas de la universitaria. Desarrollamos este espacio en donde los emprendedores UniAgustinianos y sus familias ponen a disposición de la comunidad universitaria los bienes y servicios que ofrecen. El directorio mantiene activos 41 proveedores de bienes y servicios. Mercando Sonrisas. Considerando que entre nuestros estudiantes contamos con jóvenes en condición de vulnerabilidad económica, adelantamos el programa Mercando Sonrisas, a través del cual se entregaron 180 mercados. Atención psicológica a la comunidad. En referencia a la atención psicológica de la comunidad universitaria, no podemos olvidar que se habilitó una línea celular y WhatsApp para hacer atención psicológica y de apoyo emocional, a la cual accedieron 91 usuarios. Campaña Unidos por Ti. Con la campaña Unidos por Ti, en alianza con la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta Arcores, diseñamos una estrategia para beneficiar a 300 de los estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2020, subsidiando entre ambas el 64% del valor total de un equipo de cómputo, facilitando así desarrollo y continuidad de sus actividades universitarias en medio de la adaptación virtual. La inversión institucional en esta campaña ascendió a 260.330.000 pesos. Segundo, respuesta en la coyuntura pandémica con la mediación de las tecnologías de la información y la comunicación para la gestión administrativa. En cuanto a la respuesta institucional en la coyuntura pandémica con la mediación de las tecnologías de la información y la comunicación, también abarcó a la gestión administrativa. Sin duda, el fortalecimiento continuo de la infraestructura tecnológica en la que hemos trabajado de forma permanente nos permitió reaccionar rápida y asertivamente a las necesidades que trajo consigo el confinamiento y el paso a las actividades administrativas mediadas por tecnologías y el trabajo en casa. Y para ello, se pusieron a disposición del personal administrativo y de gestión académica varios recursos. Implementamos el VPN, Virtual Private Network, que tiene entre sus funciones conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet. Establecimos como medio de encuentro para el trabajo colaborativo Microsoft Teams. Asignamos 25 computadores portátiles,
3 equipos de escritorio y 3 tarjetas SIM para garantizar el desarrollo de las actividades de nuestros colaboradores. Como siempre, garantizamos que todas las plataformas y sistemas de información institucional se mantuvieran en pleno funcionamiento. Trabajo en casa. Pusimos en marcha el trabajo en casa, tal como lo hicimos el personal docente. El equipo del personal administrativo trasladó sus oficinas a la casa y con el apoyo de los recursos y apoyos tecnológicos se fue dando la adaptación a la nueva realidad y al cambio de la dinámica laboral. Acompañamos a nuestros colaboradores procurando las mejores condiciones en términos de seguridad y salud en el trabajo, garantizando además el acceso a los medios, los recursos y la orientación para optimizar el tiempo y maximizar los resultados con acciones como la sensibilización en estrategias de afrontamiento y manejo de dimensiones laborales y personales como estrés, manejo del tiempo y las emociones, así como el refuerzo de los lazos familiares, mitigando así el riesgo psicosocial. Adelantamos capacitaciones, charlas y acciones de divulgación en relación con la pandemia por COVID-19. También nos preparamos para alternancia que desarrollamos por cortos periodos y elaboramos los protocolos de bioseguridad y ajustamos la jornada laboral. Servicios y medios educativos. En el proceso de transformación académica y tecnológica no hubiese sido posible si los medios educativos no estuvieran disponibles. Capacitamos a los profesores y estudiantes en el uso de recursos en línea y habilitamos diversas formas de contacto con sus usuarios. Mantuvimos activos todos los servicios como préstamo de material bibliográfico impreso, audiovisual y el acceso al material digital fue permanente. Las actividades culturales y de promoción de la lectura que tradicionalmente hace la biblioteca se desarrollaron de manera virtual. Entre ellas, se destacan las visitas guiadas por los museos del mundo, el club literario, las reflexiones con el padre rector, charlas y conversatorios con diversas temáticas, talleres de escritura creativa. La biblioteca también realizó actividades de extensión como el Club de Aventuras Literarias con niños y adolescentes, logrando la asistencia virtual de 113 participantes. Buscamos diversas alternativas para el desarrollo de prácticas en los diferentes talleres y laboratorios y nos apoyamos en software libre de fácil instalación y manejo como Autodesk, Thinkercad, Jenka, VLabQ, LVSIM, desarrollando también material tutorial en video y asesorías sincrónicas para la realización de las mismas con los estudiantes. Así, las ingenierías desarrollan prácticas en modalidad virtual con el apoyo de software FlexSim, Andina, MathWorks y Festo, que permiten un acercamiento alternativo al entorno real por medio de la virtualización. Por su parte, el taller de gastronomía estructuró su plan prácticas en alternancia con los puntos de desinfección al ingreso del área, la señalización de sitios específicos para la recepción, limpieza y desinfección de mercados, instalación de vestieres temporales que brindan más espacio y garantizan el distanciamiento de los usuarios. Se estableció el aforo para permitir el desarrollo de prácticas con el distanciamiento requerido entre estudiantes y profesores. Estos protocolos incluyen el mantener la decisión de no realizar degustaciones y algunos cambios en la dotación del personal, docentes, auxiliares, office y estudiantes. El Centro Agustiniano de Medios, CAM, también tomó las medidas necesarias para el desarrollo de las prácticas. Determinó las medidas de bioseguridad y capacitó 193 estudiantes en el uso de equipos y el desarrollo de las actividades con total autocuidado. Nuevos recursos. Durante el 2020 adquirimos y creamos nuevos recursos y medios para atender las necesidades de los estudiantes. Dimos pasos rápidos a la consolidación del Centro de Servicios al Estudiante para agilizar los procesos académicos y administrativos, manteniendo vigente la comunicación entre la institución y los estudiantes. Este es un espacio destinado a resolver dudas de la comunidad educativa en torno a los trámites y procesos financieros, administrativos y académicos, aprovechando la plataforma tecnológica CAWAC. Sobre ella se diseña el Centro de Servicios al Estudiante, facilitando el seguimiento y monitoreo de las incidencias estudiantiles de manera efectiva.
Dimos al servicio una app que facilita a nuestros estudiantes el acceso a diversos servicios como la actualización de sus datos personales, la consulta de calificaciones, ver horario de clases, descargar recibos de pago, hacer pagos en línea, evaluar los profesores, acceder al centro de servicios del estudiante y recibir notificaciones de la institución. Para agilizar el proceso de firma y rastreo del flujo de trabajo en tiempo real, se adquiere la herramienta NitroSync. Para aumentar la eficacia del trabajo, conjunto de documentos, contratos, liquidaciones, formatos y demás documentos. Estrategias para el manejo de la estabilidad emocional en el aislamiento. También nos ocupamos de la estabilidad emocional de la comunidad uniagustiniana durante el aislamiento a través de diversas actividades de bienestar y capacitación y formación que veremos a continuación. Actividades de bienestar. Respecto a las actividades de bienestar, podemos señalar que el propósito de acompañar a la comunidad uniagustiniana en época de aislamiento social nos condujo al diseño de varias estrategias virtuales para contribuir a la salud física y mental de estudiantes, profesores y personal administrativo. Entre otras, realizamos 11 actividades culturales en las que participaron 7.592 personas. A las 13 actividades deportivas se unieron 2.085. En las 21 campañas de salud física estuvieron presentes en forma virtual 330 personas. Y en las 11 campañas de salud mental y de apoyo psicológico se contó con la participación de 413 asistentes. Las ya tradicionales actividades de inducción a estudiantes y profesores se hicieron en modalidad virtual y sumaron 3.169 participantes. Capacitación y formación. A la par de garantizar la formación de los estudiantes al interior de la institución, dimos continuidad al proceso de capacitación y desarrollo del personal adscrito a la organización. Y en esta oportunidad hicimos uso de plataformas como Coursera, Sena, Sura y Moodle, a través de las cuales se tuvo la posibilidad de desarrollar diferentes contenidos para crecimiento profesional y el fortalecimiento del desempeño laboral. En estos procesos de capacitación externa participaron 91 funcionarios. A nivel interno, adelantamos 47 actividades de capacitación que contaron con 893 participantes entre el personal administrativo y 1.304 profesores. En 2020 entregamos 19.311.667 pesos en auxilios educativos, otorgados a los trabajadores que cumplieron los requisitos exigidos en la convocatoria de auxilios académicos, acompañando así sus procesos de formación y crecimiento personal. Cuarto, alivio y apoyo financiero. Los apoyos y alivios financieros que se describen a continuación surgen de la evaluación de la afectación de la situación económica de nuestros estudiantes y sus familias, que en su mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. La Asamblea General de la Universitaria autorizó varias estrategias para atenuar el impacto de la pérdida de empleo y la reducción de los ingresos entre los aspirantes y estudiantes matriculados para el segundo semestre del año. Veamos. Se eliminó el recargo por pago extemporáneo de matrícula. Flexibilizamos las fechas de pago y se definieron nuevos convenios para facilitar el pago de matrícula para el segundo semestre del año. Exoneramos a los aspirantes y estudiantes el pago de inscripción para programas de pregrado y posgrado, los reintegros y las homologaciones. Se fortaleció el ofrecimiento de crédito por la denominada Línea 27. También creamos una línea de crédito directo para los estudiantes que no disponían de la totalidad del dinero para su matrícula. Establecimos la modalidad de pago por matrícula parcial que permitió el recaudo de 463 millones. Mantuvimos el plan de becas que tradicionalmente ha tenido Uniagustiniana, reconociendo el esfuerzo de nuestros estudiantes en diversos ámbitos. Este plan tuvo un costo de 1.151.954.794 pesos para todo el año.
Ofrecimos beneficios por pronto pago de matrícula por 2.957.938.919 pesos. Destinamos 3.292.689.864 en descuentos aplicables en la matrícula de la totalidad de los estudiantes de la universitaria, aplicados de manera específica por el impacto de la emergencia sanitaria. Segundo, indicadores institucionales. Número de estudiantes y profesores. Graduados. Indicadores relevantes de los procesos. Indicadores que surjan de la autoevaluación. Es importante destacar los siguientes indicadores institucionales. Número de estudiantes. Frente a la gestión de estudiantes, es relevante mencionar que en el primer periodo de 2020 se cumplieron las metas con 6.988 estudiantes matriculados y en el segundo semestre del año logramos el 87% de la meta propuesta con 6.200 estudiantes matriculados. Lo que evidencia el impacto en la situación económica de los estudiantes y sus familias por efectos del confinamiento por la emergencia sanitaria y, a su vez, el esfuerzo institucional por procurar el ingreso y permanencia de los estudiantes con las estrategias mencionadas anteriormente. Evolución del total de la población estudiantil. Profesores. Asimismo, en cuanto a los indicadores de profesores, en una apuesta por la calidad académica y en busca del cumplimiento de la promesa de valor en los diferentes programas, hemos procurado mantener la contratación de profesores de acuerdo a su tiempo de dedicación, primando el tiempo completo. De igual manera, mantener los mejores niveles de formación, en este caso, profesores con estudios de maestría, así como la máxima dedicación al quehacer pedagógico e investigativo. Esto ha permitido mejorar el indicador de estudiantes por profesor, presentando para 2020 una relación de 28 estudiantes por profesor de tiempo completo. Graduados. En el aspecto de egresados, llevamos a cabo las ceremonias de grado virtuales y presenciales, de acuerdo a las preferencias de los graduandos, siguiendo, por supuesto, los protocolos de bioseguridad establecidos. En estas ceremonias se graduaron 926 estudiantes de los diferentes programas académicos de pregrado presenciales y virtuales y 254 estudiantes de posgrado presencial y virtual. Indicadores relevantes de los procesos. Participación, actividades de espiritualidad. Asimismo, nos esforzamos por promover la espiritualidad, desarrollando múltiples actividades a lo largo del año. A pesar de las restricciones de movilidad y haciendo uso de los recursos tecnológicos, logramos realizar la convocatoria para el desarrollo de diversas acciones, que además de fortalecer los valores agustinianos y la espiritualidad, aportaron a la permanencia de nuestros estudiantes. Asimismo, en la semana vocacional logramos la participación de 3.466 estudiantes en la actividad de cátedra agustiniana. Contamos con la asistencia virtual de 1.322 estudiantes. Finalmente, lideramos la actividad del Plan B, Proyecto de Vida, dirigida a 1.200 estudiantes de diferentes colegios, y realizamos los diálogos de Casiciaco, dirigidos a docentes y administrativos, en los que participaron 410 colaboradores. Internacionalización. La gestión sobre movilidad internacional se adaptó a la nueva dinámica en atención a las condiciones del confinamiento generalizado y a las restricciones en los viajes a nivel nacional e internacional. Haciendo uso de la tecnología para que los estudiantes uniagustinianos y sus pares internacionales lograran adelantar sus semestres internacionales en el marco de los convenios de movilidad. De igual manera, se llevaron a cabo, entre otros, 3 aulas espejo certificadas, 28 conversatorios y seminarios internacionales virtuales, 4 talleres de fomento de la internacionalización con sentido humanista y curricular. Investigación. Frente a la gestión realizada en torno al crecimiento en reconocimiento y categorización de grupos de investigación 2018-2020, los procesos investigativos institucionales muestran resultados significativos, evidenciados en la categorización y reconocimiento de los grupos de investigación institucional. De los 20 grupos de investigación, 3 se encuentran en categoría B, 13 en C y 4 reconocidos y 9 en proceso. También realizamos esfuerzos importantes para que, a través de las convocatorias realizadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pudiéramos incrementar el número de investigadores reconocidos y contar con 26 investigadores categorizados. Crecimiento de investigadores.
De igual manera, para este año se financiaron 49 proyectos de investigación, 37 de ellos fueron proyectos internos, 9 proyectos pertenecen a la convocatoria de proyectos permanentes que permiten el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la investigación y 3 proyectos fueron de orden interinstitucional. Asimismo, en la producción de Nuevo Conocimiento generamos 24 artículos, 13 capítulos de libro y un libro. También apoyamos la innovación en UniAgustiniana. La U participó en la producción de 4 softwares, los cuales fueron registrados ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Este registro fue del soporte lógico del desarrollo de un aplicativo móvil ArtFood, que sirve como herramienta de reconocimiento de alimentos en una imagen mediante el uso de redes neuronales, titular de derecho patrimonial y como productor. La institución anualmente realiza la caracterización de los egresados graduados y frente a la situación económica de los graduados, se evidenció que el 54% de los graduados se encuentran trabajando actualmente y su salario oscila entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. A pesar de la pandemia, los estudiantes de los diferentes programas académicos lograron desarrollar las prácticas profesionales, optando en su mayoría por la opción de trabajo dirigido, seguido por contrato laboral y contrato de aprendizaje. Esto gracias a convenios con diferentes organizaciones del sector real. El 2020 fue un año de constante cambio y adaptación a las nuevas formas de trabajo, en lo que se refiere a gestión humana. La contingencia sanitaria y el trabajo en modalidades remota y en alternancia nos trajeron como consecuencia una reducción significativa en el reporte de incapacidades y accidentalidad laboral en el 2020. Desde luego, estos indicadores no muestran los posibles contagios por el COVID-19. No obstante, mantuvimos la continuidad laboral desde casa, con mediación de la tecnología. En los siguientes indicadores se evidencian estas reducciones. Indicadores que surgen de la autoevaluación. Es importante resaltar que este año llevamos a cabo la 6ª versión del proceso de autoevaluación, denominado Camino a la Excelencia. El ejercicio fue precedido por una adecuada divulgación e invitación a participar, reforzada por la motivación generada desde las decanaturas, direcciones de los programas académicos, de las vicerrectorías y demás instancias. No obstante, fue afectado por la pandemia en la medida que el efecto positivo del face-to-face se perdió. Contamos con la participación del 35% del total de la población vinculada a la universitaria, destacándose la participación del 92% de los profesores y el 100% del personal vinculado a la planta administrativa. Este año ampliamos los grupos de interés Focus Group, incluyendo a las universidades extranjeras con las cuales tenemos convenios, los empresarios, prácticas profesionales, los proveedores y los alcaldes de las localidades de Kennedy y Suba. Esto con el fin de fortalecer la construcción de los informes de autoevaluación y los planes de mejoramiento de cada programa académico. En el instrumento diseñado contemplamos los factores del CNA, más otros que soportan a la luz de la nueva normatividad, las condiciones institucionales, los registros calificados y los primeros pasos para la acreditación de programas académicos. Los resultados de los ejercicios de autoevaluación aplicados desde el 2014 evidencian una significativa mejora en la percepción de la calidad a nivel institucional. Para esa primera autoevaluación, fuimos calificados con una nota de 3,65, mientras que en 2020 obtuvimos un 4,23, correspondiente a un cumplimiento en alto grado en las condiciones de calidad, reflejándose el esfuerzo por avanzar y mejorar en diversos factores. A partir de la articulación y la trazabilidad de factores de la autoevaluación, pudimos efectuar una aproximación de los indicadores respecto a los componentes de calidad que establece el Decreto 1330 para las condiciones institucionales así. La autoevaluación nos facilitó recoger otro tipo de mediciones como el nivel de satisfacción en la prestación de algunos servicios y en el usufructo de las instalaciones institucionales. Los siguientes gráficos evidencian las manifestaciones de los indagados a través de las encuestas diligenciadas anónimamente y bajo la modalidad virtual. Los promedios ponderados para las instalaciones fue del orden de 4,45 y para los servicios fue de 4,16.
En el marco de la autoevaluación, este año adelantamos una campaña de motivación con diferentes incentivos, como entrega de bicicletas, celulares inteligentes, smartwatch, smart TV y premios en efectivo. Como parte de la mejora continua, realizamos los ejercicios de auditorías, una interna y otra externa, esta última con el certificador internacional Bureau Veritas, en el marco de la certificación Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, y de las cuales se generaron acciones de mejoramiento continuo enfocados al componente de calidad integral. Gestión por procesos. Se auditaron varios procesos del mapa de procesos institucional. Durante la visita externa no se presentaron hallazgos no conformes ni observaciones, únicamente conformidades y fortalezas. Se presenta un sistema de gestión maduro, fortalecido y sostenible, así como un evidente compromiso de la alta dirección y de los colaboradores de la institución. Servicio al estudiante CSE. A través del Centro de Servicios al Estudiante, este año se recibieron 10.042 solicitudes, de las cuales el 93% correspondieron a servicios académicos. 3% financieros, cuyas causas más frecuentes estuvieron asociadas a los servicios de CALEX, inscripción de materias, horarios de clase y procesos de pagos y financiación. Tercero, acción académica. Construcción curricular. Escalafón profesoral. Evaluación profesoral. Construcción curricular. Cerramos el 2020 con la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la especialización en gerencia estratégica del talento humano virtual y la renovación de los registros calificados para los programas presenciales de Administración de Empresas y Contaduría Pública. También sometimos a consideración del Ministerio de Educación la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Es importante destacar en los temas de virtualización la creación de los 46 módulos para programas virtuales y las 305 aulas de apoyo a la presencialidad para el trabajo docente apoyado en las tecnologías. En 2020, avanzamos en el proyecto denominado Estrategias de Implementación del Sistema Curricular Uniagustiniano, en donde desarrollamos los lineamientos teóricos y generales del sistema curricular y el planteamiento de la política curricular. En este proceso que se viene desarrollando desde el 2019, la institución planteó algunos criterios curriculares que permitieron dar curso a los programas académicos del momento. Desde allí, se identifican varios hitos representativos, como la reformulación del PEI, en donde se incluyó el capítulo de identidad uniagustiniana luego de la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. La definición de la metodología del sistema curricular, entre otros, que nos permitirán como institución contar con un documento final de política curricular en el año 2021. Proceso de implementación del sistema curricular. En el marco de la política curricular, se realizaron 3 encuentros de capacitación para decanos, directores de programa y docentes, y algunos encuentros de comités de facultad. Aquí también la iniciativa del curso Alfa, adaptativo, lectivo, formativo, aprendizaje, propone lineamientos para desarrollar cursos de presentación e inducción tanto para aspirantes como para estudiantes. En la actividad de desarrollo denominada Cooperación para la Internacionalización Curricular, se fortalecieron los vínculos entre la Uniagustiniana, asociaciones e instituciones de educación superior extranjeras, permitiendo impulsar la formación humanista, el desarrollo sostenible, la innovación y la internacionalización. En este proceso se realizó una priorización en cada facultad para definir un convenio facultad y se fomentó el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer el sistema de internacionalización y el currículo con estas instituciones extranjeras. Es así como a través de encuentros técnicos y académicos virtuales se identificaron realidades y necesidades actuales de las instituciones. Además, se coordinaron diferentes actividades como seminarios, talleres, entre otros. Cabe mencionar que estas actividades fueron desarrolladas bajo términos de reciprocidad. Las partes coadyuvaron y compartieron solidariamente experiencias, conocimiento y capacidades. Escalafón profesoral. Por medio de la resolución número 21, en agosto de 2020,
se actualizó el Estatuto Profesoral de la Universitaria Agustiniana. Con lo anterior, el 4 de diciembre del 2020 se dio apertura a la convocatoria interna para la promoción de la carrera profesoral que buscaba la selección y ascenso de profesores en la categoría de Asociado 1 y Asociado 2, con dedicación tiempo completo para el primer periodo académico 2021. Según se indicó en dicha convocatoria, el objetivo era vincular por concurso a 22 profesores a estas categorías dentro del escalafón. De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, el reconocimiento de los profesores que resultaron seleccionados quedaría establecido a partir del 18 de enero de 2021. Evaluación profesoral. Este año también modificamos el procedimiento de evaluación de profesores, haciéndolo 100% en línea. La visibilidad institucional. A continuación, presentamos los resultados obtenidos en el año frente a la visibilidad institucional, enmarcados en proyectos de investigación internos y externos, publicaciones y su visibilidad, internacionalización, proyección, responsabilidad social y sostenibilidad, condiciones de calidad institucionales, proyectos de investigación internos y externos. La institución, frente a proyectos de investigación internos y externos, avanzó en la ejecución del contrato con el ICFES para financiar el proyecto de investigación titulado Pruebas Saber PRO 2016-2018, diferencias de género en razonamiento cuantitativo para las regiones andina y Caribe por $27,950,000. También se realizaron alianzas para trabajo conjunto con Universidad Sergio Arboleda, Technische Universität Berlin, Universidad Nacional Colombia, sede Palmira, Universidad de La Guajira, Data Wifi SAS, Universidad del Norte, Universidad de Santander, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS, Asomuña, la Fundación Romy Kumo y Colliers International. Publicaciones y su visibilidad. De igual manera, se realizó el cuarto concurso uniagustiniano de cuento corto, que otorgó 12 reconocimientos distribuidos en las categorías de estudiantes, egresados, docentes y administrativos. También publicamos 9 libros académicos, 5 de investigación y 4 de difusión. Adicionalmente, 4 libros de texto se encuentran en la etapa final de edición y están próximos a ser publicados. A lo anterior se suman 9 proyectos editoriales que están en etapa de evaluación de viabilidad o revisión por pares. Libros de investigación publicados 5, evaluados o en edición 8. Libros de texto publicados 4, en desarrollo 2. Libros de difusión publicados 4, evaluación 1. De igual manera, nuestra editorial uniagustiniana participó en las siguientes ferias y eventos del libro académico. Virtual del Libro Académico FBLA 2020. Primera Feria Virtual del Libro de Paraguay. 14ª Feria del Libro y la Cultura de Medellín. Feria del Libro de Santa Marta, FeelSmart 2020. Feria del Libro de Frankfurt, edición especial. Y en la Feria Internacional del Libro de Cali. En cuanto a la visibilidad del catálogo editorial, además de la actualización y visibilidad en nuestra página web, las publicaciones también se incluyeron en otros portales y páginas web especializados como Latin American University Press's Write Catalog, Frankfurt Writes Portal, Catálogo Unilibros de Colombia, Libros Universitarios de Colombia y Mercado de Libros de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También se otorgaron 6 incentivos de acuerdo a la convocatoria lanzada a nuestros docentes, 4 correspondientes a direcciones de trabajo de grado, 1 a capítulo de libro de investigación y otro a edición de libro de investigación registrados por las diferentes facultades. Internacionalización. De igual manera, aprovechando los recursos tecnológicos en lo que respecta a la visibilidad internacional, coordinamos diferentes espacios de intercambios virtuales para docentes, investigadores y administrativos, en los que se compartieron conocimientos, contenidos y experiencias. Adicional, se desarrollaron talleres y seminarios con participación de académicos extranjeros vinculados a universidades en convenio, a destacar
14 encuentros técnicos con participación de 16 docentes extranjeros de universidades de los países Perú, Chile, México. También realizamos conversatorios, talleres y encuentros de buenas prácticas con la participación de 10 profesores e investigadores de igual número de universidades y asociaciones aliadas de la Uni Agustiniana, destacando la primera colaboración de la Universidad Dhun de la India. Participación académicos e investigadores extranjeros en encuentros internacionales virtuales. Continuando con la gestión de internacionalización, en el mes de marzo acogimos las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud mundial, por lo cual se tomó la decisión de suspender los programas de movilidad internacional entrante y saliente. En este mes, 19 de nuestros estudiantes uniagustinianos se encontraban fuera del país adelantando su plan de estudios y en aras de hacer el debido acompañamiento, implementamos la estrategia Retorno Seguro, Estudiantes en Intercambio. Y logramos que 15 estudiantes retornaran al país a través de vuelos humanitarios, mientras 4 estudiantes se vieron obligados a permanecer en Brasil hasta la reapertura de las fronteras en el mes de septiembre de 2020. Otorgamos un apoyo económico para esta población de aproximadamente 20 millones de pesos. De otra parte, con el propósito de dar continuidad a la promoción de la internacionalización de nuestros estudiantes a través de actividades que facilitan el desarrollo de competencias interculturales y demás habilidades que caracterizan al ciudadano global, se gestionaron las convocatorias de intercambio académico internacional virtual, que permitió a nuestros estudiantes y estudiantes extranjeros cursar asignaturas en la plataforma virtual de la universidad de destino. Proyección, responsabilidad social y sostenibilidad. Proyección y responsabilidad social. Frente a la gestión realizada en torno a la proyección social y a pesar de las dificultades para interactuar con las comunidades, logramos mantener vigentes y fortalecer diversas acciones como mantener el equipo de 69 voluntariados. Recaudo de 8.400.000 pesos por parte de la comunidad universitaria. Recursos que facilitaron la compra de mercados básicos distribuidos entre los estudiantes en condiciones económicas de vulnerabilidad. Este año nos vinculamos con nuevos aliados en las actividades de voluntariado como la Fundación Catalina Muñoz, que contribuye al mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas públicas. También nos vinculamos con la Fundación No Más Colillas Colombia, el Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Fundación Mil Granos, con la que desarrollamos la campaña Sumando Desde Casa, que resultó en la recaudación de 196.5 kilos de alimentos para 160 perros que acoge la fundación. Para dinamizar la proyección social, adelantamos 9 proyectos que demandaron una inversión de 43.651.000 pesos, beneficiando de manera directa 108 personas, 10 organizaciones. También tuvimos 3.133 participantes en talleres con la participación de 25 profesores, 34 estudiantes y 4 egresados. Resultados de estos proyectos se orientaron a el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades organizacionales, la gestión y toma de decisiones financieras, el desarrollo de un sistema automático de riego y la elaboración de varios productos audiovisuales. En otro ámbito, hemos fortalecido los vínculos con la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta, Arcores. Arcores Internacional, aliado que acompañó la estructura del proyecto Plan de Formación de Voluntarios de Arcores Colombia y respaldó la articulación con el Banco Arquidiocesano de Alimentos, con quien gestionamos la donación de 40 mercados a algunas familias vinculadas a la Fundación Amigos de Jesús y María y 20 mercados a familias vinculadas con la Fundación San Ezequiel Moreno. También participamos en la segunda asamblea de Arcores Internacional, la Comisión de Apostolado Social de la provincia NSC y en los encuentros con Arcores España, Argentina, Filipinas y República Dominicana. Sostenibilidad. Es importante destacar que la Uni Agustiniana, comprometida con la sostenibilidad, logró la generación de 197.175 kilovatios de energía fotovoltaica. Este proyecto solar fotovoltaico ha dejado de emitir 75 toneladas de CO2. Educación continuada.
También adelantamos diversas actividades en educación continuada, en donde se organizaron 11 diplomados, 35 cursos virtuales de alcance internacional, 2 congresos, 12 webinars, 11 cursos gratuitos y 5 avales académicos con los que certificamos 2.469 personas, 2.024 nacionales y 445 extranjeros. Estas actividades permitieron la generación de ingresos por 60.986.500 pesos. En esta misma línea, se firmaron 11 convenios destinados a la generación de productos para fortalecimiento de portafolio de educación continuada. Nuestros nuevos aliados son Nature Consulting, SGS, Kennedy Executive Education, Documa, Logistic Business Group y Clave Judicial. Firmamos 3 convenios marco con Famisanar, DINAE y FONDEFAM. Y 3 convenios destinados a lograr la generación de avales académicos con LexCom, la Fundación Santiago Apóstol y CRC. Gestión con egresados. En este año también realizamos gestión con egresados y caracterizamos 3.974 de ellos, lo que equivale al 42% de la población total. En la misma dinámica se establecieron los criterios del mapa empresarial con un plan piloto aplicado a 229 egresados y que enmarca el derrotero para vigencias posteriores. De otra parte, durante 2020 se definieron los lineamientos para el programa de egresados distinguidos, a través del cual se hizo el reconocimiento a algunos egresados uniagustinianos. En el proceso de actualización profesional de nuestros egresados, realizamos 28 actividades como charlas, talleres y cursos alineados a las temáticas de tendencia de cada uno de los programas académicos, con un total de 621 participantes. Y para mantener vigente el vínculo con los egresados, realizamos el encuentro de egresados con temática Si lo encuentro, lo creo, que tuvo como eje el desarrollo personal y las competencias blandas y contó con 269 asistentes. Condiciones institucionales de calidad. Otro aspecto importante que adelantamos en el año fue el de condiciones institucionales de calidad, en atención a los requerimientos del decreto 1330 emitido por el Ministerio de Educación Nacional. Trabajamos en la elaboración y sistematización del acervo documental para soportar cada una de las 6 condiciones institucionales de calidad. Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. Estructura administrativa y académica. Modelo de autoevaluación. Bienestar. Egresados. Recursos suficientes para el cumplimiento de metas. Es así como en el mes de septiembre prerradicamos en Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SACES, 23 políticas, 4 estatutos y reglamentos y 168 informes que soportan y evidencian la gestión y proyección institucional. También participamos en la ruta del fortalecimiento CIAC, fase 1, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo como aliados la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana de Cali. Esta convocatoria permitió el acompañamiento y apoyo técnico a las instituciones de educación superior del país en el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad CIAC. Desde el 21 de septiembre hasta el 4 de diciembre se abordaron 6 etapas que permitieron el perfilamiento institucional, el análisis y reconocimiento de las fortalezas y oportunidades de mejora, así como la planificación y socialización del plan de acción institucional definido por y para nuestra institución, en donde se abordaron los componentes de calidad, estructura académico y administrativa, cultura de autoevaluación, programa de egresados, recursos para atender la oferta académica, aspectos curriculares y resultados de aprendizaje, investigación, innovación y creación artística y cultural, y profesores. Este proceso permitió la vinculación y participación de varios de nuestros colaboradores en los talleres. Calidad es de todos. Y los talleres de sensibilidad y diálogo. Y en diferentes actividades de formación y capacitación impartidos por especialistas en asuntos como los sistemas internos de calidad y los elementos de la acreditación. Impacto de la coyuntura. Medidas restrictivas. Situación financiera. Medidas restrictivas, austeridad en el gasto y en la inversión. En la uniagustiniana, en abril de 2020, ajustamos los presupuestos liberando recursos de inversión, con lo cual algunos proyectos y actividades de desarrollo se postergaron y a otros se les asignaron menos recursos de los que inicialmente estaban contemplados.
Ante la incertidumbre propia de la pandemia, se toma la decisión de recomponer algunos escenarios planeados al inicio del año sobre las metas, valores de matrícula, descuentos, derechos pecuniarios, entre otros. En este propósito se definió lo siguiente. Luego del inicio de la pandemia, ajustamos las metas de los estudiantes esperando para el segundo periodo, ya que no era el caso del primer semestre, donde las cifras esperadas ya se habían cumplido. Los valores de matrícula fueron disminuidos en un 25% y se suspendieron los cobros extemporáneos, tratando de evitar que se presentara una deserción masiva. Sin embargo, esto también impacta de manera directa en el presupuesto general. Se acordó exonerar a los aspirantes y estudiantes del pago de inscripciones, transferencias y homologaciones. Se tomó la decisión de congelar las nóminas del personal administrativo y docente. Asimismo, se suprimieron las primas extralegales a todo el personal. Se realizó un recorte presupuestal importante en gastos de funcionamiento e inversión, porque era necesario adaptarse a la reducción significativa que tendrían los ingresos. Sin embargo, a pesar de estos ajustes presupuestales, se evidenciaron resultados muy importantes durante este año, llevándonos a concluir que hubo una alta productividad por parte de los colaboradores a pesar de las circunstancias, lo cual se vio reflejado en el avance obtenido en los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional, en donde pudimos avanzar un 7% hacia el cumplimiento de las metas e indicadores previstos en este plan. Situación financiera. Como se mencionaba anteriormente, el presupuesto general de la Uni Agustiniana fue ajustado luego de la llegada de la pandemia como una medida de protección frente a la incertidumbre de los impactos que se pudieran generar no solo en el corto plazo, sino también para las próximas vigencias. Respecto a los ingresos, se proyectaron inicialmente 48.974 millones de pesos, los cuales en el presupuesto ajustado se establecieron 41.049 millones, teniendo en cuenta las proyecciones de los impactos que tendríamos por la pandemia y las estrategias de descuentos implementadas. Finalmente, en la ejecución presupuestal pudimos evidenciar que se recibieron 40.104 millones, un poco menos de lo que se esperaba. Por otra parte, frente a los gastos, estos se habían proyectado por 38.879 millones de pesos aproximadamente al inicio del año, que luego con los recortes se redujeron a 35.620 millones. En la ejecución presupuestal se calcularon 36.745 millones. Con lo anterior, podemos concluir que aunque los ingresos y los gastos presentaron variaciones, estas fueron inferiores al 3% de lo proyectado en los presupuestos ajustados, lo cual representa un gran acierto en las decisiones tomadas. Ahora bien, es importante destacar respecto al presupuesto de inversión que aunque en un principio se dispuso un total de 3.940 millones, este fue ajustado a 3.541 millones para el año 2020, permitiéndonos la ejecución de un número importante de proyectos y actividades de desarrollo definidas en el Plan de Acción para la Vigencia y que el consolidado anual pudimos evidenciar que únicamente se consumieron 2.459 millones de este presupuesto. Lo anterior básicamente se presenta por las dificultades propias de la falta de presencialidad y las restricciones implementadas por el gobierno nacional durante la mayor parte del año. Por otra parte, respecto a los estados financieros, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Uni Agustiniana, podemos destacar que el total de activos para la vigencia 2020 fue de 45.314 millones de pesos, en donde el pasivo estuvo representado en 23.272 millones y el patrimonio en 22.042 millones. Al discriminar un poco más estas cifras, la variación del activo estuvo dada principalmente por la cuenta propiedad, planta y equipo en el activo no corriente. Este impacto también se da por la variación de cuenta efectivo que se encuentra en el activo corriente. Respecto al pasivo, el cambio determinante se da en el aumento de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, lo cual impactó en casi 8 mil millones y que representa la mayor variación del pasivo este año. Por último, en relación con el patrimonio, este cambio fue mínimo y estuvo dado únicamente por el monto obtenido como resultado del ejercicio. Conclusión, rendición de cuentas año 2020. Primero, la rendición de cuentas de la Uni Agustiniana avanza en un proceso de consolidación y como punto de encuentro de la comunidad universitaria entre sí, que evidencia la articulación entre todas las instancias participantes
en la vida universitaria y el impacto y los logros resultantes de las decisiones de la alta dirección y la gestión de cada una de las áreas funcionales. Este informe es el resultado de la interacción y participación de las diversas instancias en la búsqueda de un lenguaje común. Segundo, en el marco de una pandemia, los resultados tanto en términos de demanda por los programas académicos como a nivel financiero y de gestión dan cuenta de la solidez institucional, de su capacidad de adaptación y el sentido de pertenencia y el profesionalismo de los funcionarios. Tercero, la matrícula de estudiantes nuevos y antiguos muestra el positivo impacto del acompañamiento académico, financiero y psicológico realizado por la institución antes y durante el tiempo de la emergencia sanitaria en un sector que en general desde hace algunos años presenta tendencias importantes en la reducción de la demanda. 4. Todas las acciones académicas, como el avance hacia la consolidación de una política curricular, la implementación de un nuevo escalafón profesoral y los cambios en la evaluación profesoral, evidencia el trabajo permanente en procura de la calidad como elemento determinante en el cumplimiento de la misión institucional. 5. La aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional de 4 registros calificados, 2 para programas académicos virtuales nuevos y los 2 restantes por renovación de programas académicos, evidencian la credibilidad en la institución y su propuesta. En esta misma línea de la calidad integral uniagustiniana, avanza en la consolidación y madurez de la cultura de la calidad con la realización de la autoevaluación institucional y de programas en 2020, así como la presentación de las denominadas condiciones institucionales ante el MEN, tal como lo requiere la normatividad vigente, las cuales, a manera de primicia, se participa a todos que estas fueron conceptuadas por el MEN como favorables sin observaciones ni recomendaciones. 6. La investigación siguió fortaleciéndose a nivel institucional y al interior de los programas a través de diversas actividades y acciones, algunas de ellas visibles a través de las publicaciones y participación en varios eventos propios de su quehacer. 7. La apuesta hecha a nivel institucional por el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en el último quinquenio se ha puesto de manifiesto el giro de la institución a una puesta en marcha mediada por tecnología, tanto en la gestión académica como en la gestión administrativa. 8. A pesar de las limitaciones impuestas por el confinamiento uniagustiniana, gracias a la virtualidad y plataformas conexas, logró mantener su visibilidad como institución educativa superior ante sus pares y la comunidad en general, a nivel nacional e internacional, a través de la participación y organización de eventos académicos y de investigación. 9. El confinamiento no fue obstáculo para convocar a la comunidad universitaria en torno a diversas actividades de bienestar, salud física y mental, entretenimiento, celebraciones de momentos y fechas especiales para la comunidad, así como la comunión en los momentos de recogimiento espiritual. 10. La uniagustiniana, en términos financieros, tuvo grandes retos para el año 2020, los cuales podemos decir que afrontamos de manera correcta, con decisiones asertivas que permitieron ser más eficientes en la utilización de los recursos, así como aplazar para otras vigencias algunos proyectos que se tenían previstos para este año. Todo esto buscando brindar
otro gran beneficio para nuestros estudiantes, como lo fueron esos super descuentos en matrícula, nunca antes vistos en la Unidad Agustiniana, que les permitieron continuar con sus estudios a pesar de la grave situación que se ha estado viviendo en todo el país. Decimoprimera. Finalmente, y no menos importante, Unidad Agustiniana, en ejercicio de su vocación solidaria, formativa y sostenible, hizo presencia entre los diferentes grupos poblacionales, reforzando la formación en valores agustinianos, acogiendo y acompañando a quien lo necesitaron en términos materiales, psicológicos y espirituales, gestionando como una organización sostenible y sustentable. Decimosegundo, para cerrar esta rendición de cuentas 2020, la pandemia con sus respectivas cuarentenas y las emergencias sanitarias permitieron destacar el gran valor que constituye el talento humano uniagustiniano, cuyo compromiso y pertenencia quedaron plenamente demostrados al no desfallecer a pesar de las profundas incertidumbres y congojas. Tuvo la valentía de enfrentar los desafíos y aceptar solidariamente las restricciones y limitaciones impuestas para poder estar casi todos presentando estos resultados. Antes de finalizar este ejercicio, quisiera, a manera de adelanto sobre la rendición de cuentas 2021 y aprovechando este magnífico espacio, informarles que durante el mes de junio de 2021, por decisión de la Asamblea General y la Rectoría, se llevó a cabo una auditoría externa sobre los procesos administrativos y financieros. Los resultados de esta fueron desde todo punto de vista satisfactorios, evidenciando la transparencia de la gestión. Como rector, los invito a que consulten en los canales oficiales este informe y nos hagan llegar sus aportes para continuar mejorando en futuros espacios y escenarios académicos, que es lo nuestro. Que Dios los bendiga. Thank you.